Normalmente, cuando hablamos de artes marciales con armas, siempre ponemos la mirada en Oriente. Sin embargo, Occidente tiene mucho que decir. La esgrima es un arte marcial de combate con armas, donde dos contrincantes deben intentar tocarse con un arma blanca, en función de la cual se diferencia en tres modalidades: sable, espada y florete. La palabra procede del verbo esgrimir, que significa reparar o proteger. Los contrincantes reciben el nombre de tiradores. Cuando un tirador es tocado por el arma del rival, este recibe un punto. Como deporte, se postula que se habría originado en España con la espada ropera, arma que forma parte del vestuario o indumentaria caballeresca. Hombres y mujeres lo practicaban en España. En el siglo XV aparecen los primeros tratados que establecen las pautas para el ejercicio de esta actividad. La esgrima que nosotros practicamos aquí es una esgrima que se dice de competición. Es una esgrima que se maneja las tres armas: florete, sable y espada, y cada una de ellas tiene sus peculiaridades. Cada arma y cada equipamiento tiene su aspecto en el combate. Es la misma que se practica en cualquier sala desde el principio y que se practica con mucho nivel en los campeonatos del mundo y en las olimpiadas, pero básicamente son las tres. Pueden empezar los niños pequeños desde los 6-7 años con unas espadas de goma espuma. A los 7, 8, 9 años ya pasan a unas espadas un poco más contundentes, y a partir de los 12 años ya pueden tirar con cualquiera de estas armas. Van subiendo de nivel y lo ideal para ellos es empezar formándose en florete, espada y sable. Es un poco de ir de más nivel a menos nivel. Tal y como yo voy vestido para espada, que es lo que practico y lo que más me gusta, pero este arma, este es un florete. El florete lleva un equipamiento que consiste en una chaquetilla donde solamente se permite el tocado en lo que es el tronco. No se permiten los tocados en los brazos, ni en las piernas, ni en la cabeza. Entonces solamente lo que es el tronco. Es rapidísimo, por eso se empieza con la gente joven, porque tiene muchísima más agilidad y tiene más facilidad para practicarlo. El arma es muy ligera, no tiene ninguna protección en la mano que no la necesita, y es continuo, es muy, muy acelerado y muy rápido. Espada es la que más practican en España, es la que más tiradores hay. En España aproximadamente un 70% es la que lo practica, y en muchos países exclusivamente. Es un arma que está mucho más protegida la cazoleta, porque el tocado en la mano es un tocado válido y muy, muy habitual, y luego se permite el tocado en todo, desde la cabeza hasta la punta del pie. Cualquier sitio es válido para un tocado. Es muy rápido y se utiliza con muchísima estrategia. Puede haber un combate de 6 minutos en que solamente haya un tocado, y con ese quedas campeón del mundo. El sable es un poco más agresivo, es mucho más rápido, e incluso al ser tan rápido requiere tres jueces para poder ver quién realiza el tocado, porque incluso con la precisión de los instrumentos eléctricos no se detecta. Se marca cuál es el tocado, y el juez es el que decide en qué momento se dio el tocado. En lo que es sable se puede tocar de cintura para arriba, cabeza, brazos y tronco. No se pueden tocar en las piernas, y es algo rapidísimo. Se requiere poca estrategia y muchísima rapidez y habilidad. Derivamos todos después de la espada en el sable, porque es también más divertido.
tenido un repunte con Pirri, con José Luis Abajo, que es un gran tirador madrileño y que quedó campeón en las anteriores Olimpiadas, medalla de plata. Eso revalorizó muchísimo la esgrima. Le estamos dando una yuxtaposición en todas las escuelas, porque incluso hasta hace bien poco era una asignatura obligatoria. Antes de que existiera el fútbol, existieran otros deportes, se practicaba la esgrima. Nosotros no aspiramos a tanto, ojalá, pero sí queremos que sea una actividad más que desarrollen los niños. Para eso estamos formando en toda España a monitores y a gente joven que se dedique a los niños, que en el fondo son los que van a practicar esta esgrima a todas las edades, desde los pequeños hasta en los campeonatos del mundo que acabo de llegar ahora mismo, había gente de 77 años practicando esgrima y están encantados. Es un deporte que permite seguir practicándolo.